Cementerio Goron, con una única tumba. Por cierto, la de este. Ahora puedo usar la lupa. Sé ver cosas con el poder de mi lupa. ¿Cómo te va? ¿No me puedes haber dicho lo que me fueras a decir? ¿Dónde estábamos? O sea, que estás muerto ya es evidente. Eres un fantasma, eres gris. Y puedes atravesar cosas. Ya había deducido. Ahora te estoy mirando sin lupa. El ser volador dijo que aquel que podría verme llegaría pronto, Goro. El búho te dijo que podía ver. Por cierto, he viajado atrás en el tiempo. ¿Cómo me ha reconocido el búho en primer lugar? Parece que se ha cumplido, Goro. Soy Darmani. Ah, el otro no era Darunia, este es Darmani, el nombre pareció. Darmani III, Goro. La sangre de los orgullosos héroes Goron corre por mis venas, Goro. Me resulta extraño decirlo, pero cuando estaba vivo fue un veterano y renombrado guerrero, Goro. Sí, Goro. Cuando estaba vivo, Goro. Sí, estás muerto, ya lo sé. Pero de todos modos, Goro, ahora estoy muerto, Goro. Ya lo veo. Estaba bien hasta que fui al pico nevado por mi cuenta esperando poder ahuyentar a un demonio, Goro. Había causado grandes estragos en el pueblo Goron, Goro. Entonces la ventisca de pico nevado me llevó hasta el valle, Goro. Y ahora, Goro, aquí estoy, Goro. ¡Qué exasperante, Goro! Como soy, solo puedo ver cómo el pueblo Goron se va enterrando poco a poco en el hielo, Goro. Habré muerto, pero no puedo descansar en paz, Goro. Así que puedo usar magia, ¿verdad, Goro? El ser volador me dijo que eres capaz de usarla, Goro. ¡Te lo suplico, Goro! ¡Devuélveme la vida con tu magia, Goro! Si está más allá de tu poder, entonces te suplico que en su lugar hagas esto, Goro. Sana, en rojo, mis pesares, Goro. Cualquier cosa que puedas hacer sea suficiente, Goro. Por favor, sana, en rojo, mis pesares, Goro. ¡Vaya! ¿Qué querrán decir con eso? Tal vez si saco la ocarina solo en un... tirururí, que me dé una pista de que a lo mejor debo hacer algo tal que... así... Sí, he tocado la canción correcta. Está muerto. ¿Esa es la cara de una persona que está siendo curada? Tío, no me lleves la contraria. Estúpido Riff, nadie te quiere, Riff. Todo el mundo quiere a Rex. Vaya melodía más tranquilizadora, Goro. Mis pesares se están esfumando con la canción, Goro. Tú es... No. No. ¿No ves que...? ¿No es una cara de me estás tranquilizando muchísimo? ¿No crees que has aprendido mal la palabra, el significado de tranquilizador? ¿No? ¿No hay nada raro en lo que ha ocurrido? Bueno, veamos lo que pasa al fantasma después de tocar la canción. Le están alabando los Goron. Creo que cuando estabas vivo también pasaba eso, pero bueno. Madre mía, el de la derecha era todo fan, macho, del... Míralo, está flipando. Oh, ¡qué tranquilo estoy! La cara de Lin le ha cortado el rollo muchísimo. Un efecto sonoro del Goron haciendo ¡oh! Hubiera quedado mejor. Para realización, para el próximo, cuando hagáis la remezcla del juego para 3DS, que seguro que lo acabáis haciendo, o para Wii U, ahí hay un detalle bonito. No se parece en nada la máscara a la persona que acabamos de curar, sanar, pero bueno. Dejaré mis imperecederos recuerdos contigo, Goro. Las buenas obras que realicé cuando estaba vivo están grabadas en mi tumba, Goro. Debes leerlas, Goro. ¡Tanan asesinato! Cadáver en máscara... Esta máscara contiene el espíritu de un espléndido héroe Goron. No se parece en nada a la máscara. Hubiera molado que la cara sea un poco más así, a lo enfadado. Ponte la máscara con C, bla 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 bla, convertirte en Goron igual que te conviertes en Deku. Necesito tu ayuda, Goro, para el pueblo Goron, Goro. Guay. Deku, no te ofendas si te digo que no te voy a utilizar probablemente nunca más. Salvo en situaciones muy, muy, muy... puntuales y separadas entre ellas en el tiempo. Vamos a ponernos la lente porque tendremos que usarla todavía. Y ahora podemos hacer... Además, después de una dolorosa transformación, como siempre...
Bonita boca. Ahora sí que me parezco un poco más a él. Mira los tatuajesitos. Mira cómo molan. Es que de verdad. Bien. El Goron es la mejor transformación del mundo. Bueno, puede pegar puñetazos y culas. Que no me acordaba de las culas. ¿Y qué más? Ah, rodar. Ah, eso está claro. Esto es... Es curioso que te lo den... lo de poder rodar antes de conseguir a Epona. Porque antes de conseguir a Epona ya tienes un método de transporte mejor que Epona. En casi todos los sentidos. Y luego si rodaba y le daba al B podía hacer una culá o algo así a lo Super Mario, vale. Bien, leamos lo que nos ha dicho este, pero como él mismo. El héroe Goro, Darman in tercero, descansa aquí, Goro. Escriben poniendo Goro también. En honor al gran héroe, este monumento tiene grabado el conocimiento del gran héroe Goro. ¿Quieres leer los conocimientos del héroe? Técnica de... Vale. ¡Oh! Héroe Goro, elegido Goro. Tu poder de levantar objetos sin esfuerzo es más poderoso que la fuerza de cualquiera, Goro. También tu corazón es fuerte, ya que está repleto de compasión y bondad, Goro. Los héroes Goron pulsan A y el stick izquierdo, y así pueden rodar hasta donde necesiten ir, Goro. Bien. Si los Goron que poseen poder mágico ruedan rápidamente, emergen pinchos de sus cuerpos que acaban con los enemigos, Goro. El agua es desastrosa para los héroes Goron, ya que se hunden como piedra, Goro. Cuidado, Goro, tiene sentido. En su tumba, su... Dios santo. Antes de morir, testamento y última voluntad. Sí, quiero por favor que pongáis un tutorial para que alguien se convierta... Para que los Goron sepan cómo utilizar sus poderes como si tuvieran un mando de la Nintendo 64 en sus manos. Y técnicas de batalla va a ser lo mismo. El poderoso golpe que dan los héroes Goron pulsando B es temido por todos, Goro. Pulsando repetidamente B, los héroes Goron los soltaron un aluvión de puñetazos Goron. Bueno, aluvión. He visto combos más rápidos, pero bueno. Tras usar A para rodar, un Goron puede saltar con B y aterrizar con un impacto tan fuerte que pueda aplastar enemigos, Goro. Bien, o sea, eso. Tutorial Goron, Goro. Es bizarrísimo. Podían haber utilizado otra forma de enseñarnos los poderes. Bueno, ha dicho el otro Goron que es demasiado manta para poder mover la tumba, así que como nos hemos transformado en Super Goron máximo 3000, podemos moverla nosotros, pues somos guays, pues somos un héroe. Y hay un manantial, como decía el amigo. No sé por qué lo han bloqueado el manantial. No ha sido la mejor idea que han tenido en años. Pero bueno, estoy seguro que además seguro que lo han bloqueado después de que se congele todo. Pues son así de inteligentes. Problema, que tengo que decir adiós a mi hada. Lo bueno es que me va a curar la vida que me falta, pero... Que salga el fantasma y te diga... fantasma del más allá, Goron, Goro. ¿Quieres aprender movimiento Goron, Goro? Te los puedo enseñar y en mi tumba puede poner cosas más interesantes. Pero no, en la tumba está el tutorial, con dos cojones. Solo tengo una botella, no sé si a estas alturas podría tener ya dos. Seguramente sí, pero bueno. Va a ser esto más lento que la hostia hacerlo, pero bueno. Con el agua de manantial puedo deshacer el hielo. Y me han visto. ¿Eres Goro? ¡No, Goro! ¡No seas el gran Darmani, Goro! Entonces, Goro, ¿la tumba que hice, Goro? ¿Has vuelto a la vida porque hacía demasiado calor bajo tu tumba, Goro? ¡Sí! He venido nada más para decirte lo estúpido que eres por poner la tumba en un manantial. Sé que no había sitios. Además, ya me explicarás cómo cojones habéis subido la piedra por las escaleras invisibles. Eso luego lo discutiremos. Nada más. He vuelto a la vida. Soy un zombie. Podrías estar en peligro. ¿No? No reacciona. Vale, descongelemos aquí al hermano. Ya que el otro es demasiado inútil para... Usa congela a mi hermano. Mejor construir una tumba encima de este manantial para no poder rescatarle. Goro. ¿Qué estaba haciendo, Goro? ¡Oh, Goro! ¡Estás bien, hermano Goro! Estabas congelado, pero el gran Darmani te ha salvado, Goro. ¿El gran Darmani, Goro? ¿Qué te pasa, Goro? ¿Estás medio dormido, Goro? ¿Has oído a este tipo, Goro? El gran Darmani murió hace mucho. ¿Hace mucho? Ah, o sea, vale. Construyeron la tumba antes de que se congelara el mundo. Bien, no pasa nada. Sí. Sigue siendo una decisión un poco rara poner el manantial, pero bueno. Y descansa bajo su tumba, Goro. ¿Qué, Goro? ¡Darmani, Goro! Yo también me quedé
anonadado, Goro, pero de algún modo parece que Grande Armani no está muerto, Goro. ¿De verdad, Goro? Gracias a esto, en el pueblo Goro ha aparecido un rayo de esperanza, Goro. Grande Armani, por favor, Goro. Haz algo con la ventisca que sopla en el pico nevado, Goro. Ahora, como recomendación personal, os podréis meter al manantial, ¿sabéis? No, no... Es un manantial natural, no hay que pagar entrada ni nada. Podéis pasar en cualquier momento. Sois mis invitados. Ni puto caso. Me gustaría dejar de fijaros ya, gracias. Vale, y ahora que tengo el puño Megatón este, super guay. Megatón era el martillo, ¿no? Creo que el puño se llama puño Megatón. Uy, me lo acabo de inventar, no lo sé, pero le queda bien. Puedo romper las bolas de nieve fácilmente. Ahora, el agua era mala para la salud de los Goron, así que será mejor que saltemos hacia abajo. Con un poco de suerte, sin rompernos la crisma. Como Link. Y usualmente pegaba un salto de estos... Hombre, ahí abajo hay algo. Ya lo veré en algún momento. Vale, Goron otra vez. Si te caes al agua como Goron, mueres. Literalmente. Ajá, y ahora no tengo que gastar martillo. No hay martillo en este juego, me parece. Aunque es una lástima. Pero bueno, hay transformación en Goron, lo cual no está mal. Puedo no malgastar cosas. Espérate un momento. Fallo garrafal. Tengo que volver arriba. Tengo que volver arriba a coger más agua de manantial. Porque la necesito. Necesito más agua de manantial y solo tengo una botella. Llega hasta ahí. Bien, Link. Con lo que me ha costado antes era todas veces a la primera, en serio. Era derecha, izquierda, derecha, recuerdo. Me parece. Necesito más agua de manantial. El tonto he sido yo por bajarme directamente pensando que necesitaría más agua de manantial. Es evidente que sí. Hay más cosas congeladas por el pueblo que tengo que descongelar. Sobre todo la entrada al siguiente templo, me parece. O sea que el agua de manantial la necesito obligada. Si no recuerdo mal, tengo que volver al pueblo ahora. Va a estar el tiempo un poco justo. Quiero hacer el templo hoy. Pero recuerdo que era un poquillo largo. No, no largo, más bien era lioso. A ver, he vuelto. No en forma de Goron, pero he vuelto. Necesito más estúpida agua de manantial. Ah, sí, sí. Espero que, no, que con el frío ambiental no se convierta en agua normal. Vámonos de aquí. Como diciendo, el Goron es mejor que Epona en casi todos los sentidos. Porque mirar, no voy a tener suficiente... Voy a morir. Lo que dije antes que no había que hacer, lo he hecho. Pensaba que llevaría suficiente velocidad, pero se ve que no. Vale, pues nada. Me tiro como un Link normal. No te abras la crisma. Bien. Y ahora sí que me hago Goron. Porque es más rápido para viajar que... ¿Por qué ruta tengo que ir? Por aquí volví al pueblo, me parece, así que vamos para allá. Si pasa algo de tiempo, el agua caliente se enfría. Tiene sentido, pero no me viene nada bien. Lo bueno es que lo que quiero descongelar está ahí delante. Tú tienes la culpa de todo. Está detrás tuyo. Estúpido. Vale. Caerme al agua no me ha venido bien. Quiero descongelar eso de ahí. Tenéis que decirlo, ¿eh? Si se enfría el agua no me vale pana. Tíralo, porque no me vale pana. No, lo de la herrería no lo voy a descongelar todavía, porque estoy en el segundo día y no me vale para nada descongelar lo de la herrería. Ya explicaré lo de la herrería. Lo de la herrería no lo voy a hacer ahora mismo, porque no me vale para nada. Tengo que volver arriba otra vez. Lamentablemente. Llega. La herrería solo sirve después del templo. Y... No después del templo. Tengo que volver en el tiempo al primer día para que la herrería me sirva de algo. ¿Vas a subir a la... o este es demasiado alto?
Este va a ser demasiado alto. Necesito subirme a uno de los pequeños. ¿Qué clase de salto ha sido ese? Creo que puedo llegar hasta ahí. ¡Ah, oh, Dios santo! Ahora no voy a poder llegar, antes lo he hecho a la primera. Dos botellas servirían de mucho, la verdad, ya, no, pero igualmente, si se enfría... Madre mía, putas mecánicas de hielo. Llega un poco más para adelante. Vamos. Bien. Ahora es cuando. Vale, tengo que volver a subir. Pero no recuerdo dónde conseguí la segunda botella, que es lo gracioso. La primera sé que me la daba la abuela, la vieja de las pociones, pero la segunda... No, sí ruedo antes de saltar en el hielo, pero para llegar más lejos. Se está atardeciendo y tengo que ir a por mi boleto de lotería ganador, que esta vez sí que es ganador. En Termina, cuando se haga de noche. Pero bueno, no. Voy a conseguir el agua, voy a descongelar lo que tengo que descongelar y voy a abrir la entrada del templo, por lo menos. A ver... Otra vez más. No. Bueno, da igual que te pongas. No, no, no me quiero poner la... La careta, de hecho. Necesito este agua. Y esta vez sin que se congele. Bueno, congele, enfríe. Buen trabajo, Link. Ahora de verdad. Rápido. Ah, las carreras de Goron están en la segunda botella. Entonces no la puedo tener, es imposible tener la segunda botella en este punto. Pero juraría que algún minijuego te ha dado alguna otra botella. Es que no me acuerdo. Luego buscaré a ver las localizaciones de las 6 botellas que hay 6 en este juego. Y ahora sí que sí. A la primera. Vamos a donde tenemos que ir. Sin perder tiempo. ¡Estupendo! Lo he hecho demasiado bien. Dime que puedo usar la botella, dime que puedo usar la botella. No te congeles, no te congeles, no te congeles, no te congeles. Úsala, bien. Tú eres muy listo, tú. Bueno, me voy a tirar para abajo. Porque aquí tenemos otro manantial ligeramente más cercano y por tanto mejor. No puedo romper las rocas, qué lástima, tengo que usar bombas. No, creo que había algún secreto aquí. Momentico. Lo malo del Goron es que tiene tanto rango el puño así lateral que le das a todo. No sé lo que le quieres dar. Vale. Vale, un momento. Los Deku respawnean. Necesito palos aquí para algo. No me suena. Vamos a ver qué hay en el cofre. 25 segundos hay derrotados en el chat, joder. ¿En cuánto? Otra vez hay 10 o por ahí, como mucho. No recuerdo si había algo secreto por aquí. Dejarme ponerme la lente de la verdad, si solo supiera dónde está. Ahora que me sirve para ver cosas invisibles. No hay nada, solo había un cofre. Vale. Pues agua para mí. No, no, no fijes la cámara. Quiero poner la cámara detrás mío. Eso es. Voy a ir a lo que estaba congelado más adelante. Ah, había un Goron dentro de la bola de nieve.
Luego hablo contigo. Necesito... este agua de manantial, no voy a poder. Me cago en todo lo que se menea. ¿Llegará el agua a eso que está ligeramente elevado? Por Dios. ¿O todavía no era esto? Voy a intentarlo. Pero si no funciona, no pasa nada de todas formas. No era esto lo que tenía que hacer. Vale, bueno, ya lo sé. Está en elevado para que no pueda hacer lo que he intentado. Joder con los enemigos. ¿Dónde está el Goron dando vueltas por ahí? Mierda. No pasa nada. Es después del templo, ya, porque la otra opción es que sea con las flechas de fuego que me dan en el templo. Primero voy a golismear todo lo que pueda. Que va a ser ya, y no hay nada más que hacer aquí. Mierda. ¿Dónde está el Goron? Que... Ah, vale. Por cierto, el Goron no puede subir escalones. Por algún motivo. ¿Dónde está Mangurrián? Aquí. ¿Cómo te va? ¿Eres Darmani, Goro? ¿Cómo, Goro? ¿Estás vivo, Goro? ¿Quieres entrar al santuario, Goron, Goro? Ah, mira, sí, tenía que hacer esto. Entonces abrí la puerta con un machaque, Goron, Goro. La voy a cerrar inmediatamente para que no entre el frío, así que date prisa y entra, Goro. ¿Preparado, Goro? Esto es lo que podemos hacer nosotros también. O sea que si fallamos lo podemos hacer nosotros mismos. Ahora, ¿dónde estaba la movida esta? Creo que aquí cerca. Oye. Ah, la puerta ya está abierta, Goro. La voy a cerrar, así que date prisa, Goro. Si no me hablaras, me daría más tiempo. Aquí está. No, bien. Santuario Goron. Ah, Dios, no recordaba esto. Tenéis el sonido bastante bajo, entonces no va a importar demasiado, pero se oye todo el rato de fondo y como un chiquillo llorando. Y no se va a ir esa voz mientras estemos aquí. Noche del segundo día. Darmani, Goro, ¿estás vivo, Goro? El anciano Goron decía que habías muerto, Goro. ¿Era mentira, Goro? Ya creo que era mentira. Da igual lo que pasara. Bienvenido, Goro. Así que, Goro, ¿no te suena familiar este incesante llanto, Goro? El hijo del anciano Goron no deja de llorar, Goro. Ya lo oigo. ¿Qué, Goro? ¿Eres Darmani, Goro? Se supone que estabas muerto, Goro. Me está afectando tanto este llanto que mis ojos ya ven visiones, Goro. Si esto es así, me volveré loco, Goro. Si esto sigue así, perdón. Voy a coger estas deliciosas jarrones que habéis dejado tirando. Que algún desconsiderado habrá dejado tirando en el suelo. Voy a recogerlo. Ahí está, mejor, más bonito. Tú no vas a dejar pasar ahí abajo, ¿verdad? Creo que esto es una tienda, si no recuerdo mal. Esta tienda está teniendo problemas para conseguir productos por culpa del frío, Goro. Las colas son muy caras, así que no debes comprar aquí, Goro. Vale, vale. No. Por curiosidad, ¿puedo entrar? Hola. Ah, Dios santo. ¿Cómo es posible que no esté toda la población Goron metida aquí debajo? Aquí no se oye el chiquillo llorar. Oh, Goro. Bienvenido, Goro. No le interesa absolutamente nada. No es tan caro. 10 flechas, 40 rupias. Bueno, sí que es caro. Pero bueno, no es tan caro. En una emergencia se puede comprar aquí. Toda esta decoración que tienes aquí montada, ¿por qué? Bien, vale, vámonos a ver cómo podemos dejar de hacer que llore el chiquillo. Así no. Hola, ¿quién más hay por aquí? Por esto, la mecánica esta de dar vueltas con el Goron es a la vez la mejor mecánica del juego y la peor. Porque hay algunos puzzles con lo de rodar que son
irritantes al más no poder. Sobre todo en las pruebas finales del juego. ¡Esas patillas, Goron! ¡Eres Darmani, Goro! ¡Se supone que estabas muerto, Goro! ¡Pero estás vivo, Goro! ¿Qué estás haciendo, Goro? Pensando que estabas muerto, el anciano fue al pico nevado él solo, Goro. Joder, si no pudo Darmani... Madre mía. Pero, por favor, ve a ver al hijo del anciano Goro. ¡Deprisa, Goro! ¿Sabes qué es lo mejor? Que cuando calme al chiquillo y vuelva atrás en el tiempo, seguiréis jodidos por toda la eternidad. ¡Oh, Goro! ¡Darmani, Goro! ¡Estás vivo, Goro! ¡Es fantástico, Goro! ¡Pero no hay tiempo que perder, Goro! ¡Si no hacemos algo con estos llantos, Goro! ¡Mira esto, Goro! ¡La antorcha que estaba encendida se ha apagado, Goro! ¡Uh, Goro! ¡Otra vez ese terrible llanto, Goro! Dios santo, ahora le callo al chiquillo, por Dios, qué asco. ¡Esas patillas, Goro! ¡Eres Darmani, Goro! Se supone que estabas muerto, Goro, y tú eres el mismo de fuera. ¿Cómo has entrado dentro tan rápido? Porque me dices lo mismo. Lo mismico. Exactamente. No, o sea, repeticiones no. Chiquillo, te podías ir a la mierda un rato, ¿sabes? Que la gente está queriendo dormir. Estoy atacando al aire. ¡Buah! ¡Ah, Dios! Chiquillo nuevo. ¿Qué voz le pongo al chiquillo nuevo? Además de voz de chiquillo de mierda nuevo. ¡Buah! ¡Oh, oh! ¡Buah, Goro! ¡Papá, papá, Goro! ¡Oh, Goro! ¡Tengo frío, Goro! ¡Papá, Goro! ¡Oh, Dios! Se ríe como el tío ese del vídeo. Había un vídeo de un tío que se reía. Que era súper contagioso porque era súper bizarro. Y así se reía. Y era... Dios, es imposible. Goro. ¡Ay, Darmi! ¿Dónde está mi papá, Goro? ¿Dónde está mi papá, Goro? ¡Qué bien! ¡Qué menos mal que hemos venido aquí para calmar al chiquillo! Siento que mis esfuerzos se están viendo recompensados. ¡Que te den! Creo que esto es lo que había que hacer, de hecho. Nadie me ha dado... Bueno, me han dicho que se había ido al pico nevado el padre, que es el anciano Goron. Y tenía que tirar hacia el pico nevado, o sea que tengo que ir para allá.